buenas tardes, les saluda Víctor Castillo a través de su noticiario Nota Roja TV, ahora a través de internet. Los invitamos para que diariamente nos vean a través de esta página. Esta es la información que tenemos para usted en este día. El día de ayer se registró un lamentable accidente en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca. En una avioneta del grupo Gurrión aterrizó forzosamente y se estrelló, arrojando un saldo de 2 muertos. Dos muertos dejó la caída de una avioneta particular en el aeropuerto Benito Juárez de Jojocotlán. La nave tipo Cessna, que pertenece al corporativo Gurrión, se desplomó cuando intentaba retornar y bajar a la pista sur. Los informes policíacos precisan que fallecieron el piloto Alfredo Rojas y el copiloto Alexis Castillejos Guzmán. Al volar la avioneta Cessna 421 matrícula XBKWG, color blanco con franjas negras, y que había realizado su primer viaje de Huatulco a Oaxaca a las 8:30 horas. El piloto y el copiloto fallecieron en el accidente que se registró a las 12:35 horas de este lunes, 5 minutos después de que descendiera con rumbo a Bahías de Huatulco. Los testigos dijeron que a las 12:30 horas se alejó del aeropuerto rumbo al sur, sin embargo, minutos después retornaba para bajar perfilándose un aterrizaje urgente, por lo que los tripulantes ya no pudieron maniobrar y ocurrió el accidente. Con información de Rebeca Luna Jiménez e imágenes de Víctor Castillo, informó para NotaRoja.info Eddie Rivera. La Secretaría de Turismo dio a conocer eventos importantes que se celebrarán en noviembre en Puerto Escondido. Noviembre es el mes de fiesta en Puerto Escondido. La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado y la Agencia Municipal de Puerto Escondido presentaron las actividades correspondientes a las fiestas de noviembre en este destino de la playa de la Riviera Oaxaqueña. En dicho encuentro se contó con la presencia de la subsecretaria de la Costa Blanca Islas Maldonado, quien comentó que la dependencia participa intensamente con la promoción del destino, así como las actividades que se realizan a nivel nacional e internacional. Pues mire, yo creo que yo siempre digo que viene mucha gente viajando del mundo para estar en estas fiestas de noviembre. Yo creo que el llamado es una invitación a que visiten Puerto Escondido, que chequen en las páginas de internet cuáles son el calendario, las actividades que hay, tanto ecológicas, deportivas, culturales, gastronómicas. Y que bueno, yo creo que todo el mundo va a encontrar una opción. Tenemos una oferta hotelera de más de 2.500 cuartos de hotel para todos los presupuestos, que hacen que las familias puedan llegar y pasarse unos días y unas vacaciones en nuestras playas. Por su parte, el agente municipal de esta comunidad da a conocer también sus pormenores. Dentro de la presentación de noviembre, mes de fiesta en Puerto Escondido, el agente municipal de Puerto Escondido, Jesús Irving Mendoza Ramírez, manifestó su agradecimiento por el apoyo y la promoción que se lleva a cabo para el destino, de tal forma que surge una serie de actividades y acciones encaminadas a la difusión del lugar. Al turistas para mejora de la imagen de Puerto Escondido. De igual forma tenemos el torneo internacional de surf a través de la promoción que realiza Raúl Noyola con la empresa Vans. Puerto Escondido tiene la tercera ola a nivel mundial de mejor calidad después de Australia y Hawái, donde contamos también con grandes competidores. Tenemos el evento en lo que respecta al motocross, gente que viene de Sudamérica, de Guatemala. Tenemos un evento de freestyle donde se realizan acrobacias y tenemos el evento de motocross, que es el torneo internacional que se realiza comúnmente en las fiestas de noviembre en la playa de Puerto Angelito. Eventos deportivos tradicionales como peleas de gallos. Probablemente el padrino de la clausura de las fiestas sea Jorge Campos, a quien estamos procurando que haga su arribo a Puerto Escondido el día 29 y cierre el día 30 con un espectáculo de toros y caballos que son de su ganadería. El procurador social del municipio da su punto de vista en torno a los hechos en donde están involucrados elementos de la policía municipal. Debe investigarse a fondo estos hechos lamentables y debe castigarse a los responsables, caiga quien caiga, ¿no? Según la versión leída en el Cabildo, hay varios involucrados más. De comprobarse este hecho, no solamente deben ser dados de baja, sino deben ser puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia, ya que se trata de la comisión de un delito.
Señor, ¿podría haberse una protección por parte del presidente municipal? Yo creo que no, yo creo que el ayuntamiento a través del presidente actuó rápidamente, cambió inmediatamente al director, que no puede ser juez y parte en la investigación de los hechos, ya que existe una comisión de honor y justicia de la policía, que es la que en primera instancia está investigando los hechos. Una vez dado el resultado de ello, si existe la comisión de un delito, se pone en conocimiento de la Procuraduría General de Justicia. El director de tránsito del estado nos comenta en torno a los operativos que están realizando en forma conjunta con los diferentes cuerpos policíacos para combatir el pirataje. Bueno, son operativos que a veces lo hacemos en conjunto en las tres líneas de gobierno, como considero que debe de ser, por las circunstancias del control vehicular, por las circunstancias de más en estos momentos de lo que ya nosotros pertenecemos a una sola estructura de seguridad pública en el estado. Y luego viene lo de Plataforma México, donde se supone que todos los que formamos parte de la seguridad pública en el estado, pues ya muchos de nuestros elementos ya están en el RUPO, en el Registro Único de Policías. Y ya con la nueva ley que dictó el gobernador del estado, ya tenemos ya lo que era Protección Ciudadana, ahora es la Secretaría de Seguridad Pública. Y bueno, ahí estamos inmersos ya como parte de seguridad, fundamentalmente seguridad pública, tránsito del estado. Israel Ramírez Bracamontes, dirigente de la organización Lázaro Cárdenas del Río, da a conocer algunos cambios en su organismo. Bueno, mira, primero quiero agradecerle a todos ustedes. La verdad es que sin la publicidad, sin la comunicación, pues yo creo que esta organización no hubiera crecido tanto. Quiero comentarte que ahí, a grosso modo, quiero decirte que la organización cuenta con más de 2,000 agremiados. Mototaxistas, estibadores, payasos, globeros, raspaderos, de todo. Y bueno, yo creo que es un gran equipo. Hay más de 40 delegados, subdelegados. Y entonces se vio la necesidad de hacer una reunión, pues, urgente en todas las, lo que es la cabeza del Grupo Láscar. Y se tomó la decisión de, por mayoría, de hacer nuevos cambios en que el compañero José Luis Aquino fuera secretario general, pues para que nos apoye también en las gestorías. La verdad es... Así llegamos al final de este espacio noticioso y los invitamos para que nos siga viendo a través de esta página de internet, notaroja.info, y en cualquier momento tendremos también información de última hora. Esté pendiente.